Efesios capítulo 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, y en los versículos 10 al 18, Pablo nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos íbamos a enfrentar a una guerra espiritual intensa, y para estar en esa guerra espiritual, tú y yo tenemos que estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios. Habla sobre las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Cuando nos vestimos y usamos la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Esta llega cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos toda la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, requiere una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad, de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto, no con nuestras fuerzas físicas, con las armas que Dios nos da. Es una lucha espiritual. Nuestro adversario, el diablo, es astuto. Intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usa bien las armas que Dios te da y la victoria será tuya. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante. ¿Nos guste o no? Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque. Debemos estar firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él nos provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponérnosla y usarla. De esto... Hablará Alejandro Salcedo en este espacio. Hablará sobre Pedro y Pablo. Ellos estaban armados. Ellos se ponían la armadura de Dios. Ellos eran valerosos. Os dejamos con Alejandro Salcedo y este espacio de reflexión. Mis amados, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido como impotentes, como incapaces frente a las situaciones difíciles, frente a las situaciones de adversidad que se nos presentan a diario? En algunas ocasiones, esas situaciones adversas nos cogen bien parados, pero en otras nos cogen con la energía baja. Eh, en esta oportunidad... El apóstol Pablo nos va a hablar de algo muy importante y es que tenemos que estar siempre, siempre armados y valerosos. En Efesios 6, del 10 en adelante, Pablo nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yedmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y por mí? A fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de Él como debo hablar. Quien lea cuidadosamente esta carta no tendrá problemas en identificar la naturaleza de la lucha contra los poderes malignos, ni el contenido de las acechanzas del diablo. Esto quiere separar de Dios a la humanidad por medio de la desobediencia, lo sabemos desde el principio, con Adán y Eva y por medio de la ignorancia y el pensamiento corrompido. Trata de separar a las personas entre sí utilizando aquellos pecados que se apartan como la codicia, la mentira, el enojo y los pecados vinculados con él. Pecados que nos apartan de la presencia de Dios. Pecados que nos hacen ser desobedientes siempre nos van a llevar por un camino del que no deberíamos estar, simplemente porque hemos permitido que la desobediencia y la ignorancia y el pensamiento corrompido lleguen a nosotros. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La mentira, no hay mentira pequeña ni mentira grande el enojo, la ira, eso lleva a cometer pecados. Y cuando Pablo se refiere a los gobernantes como siendo de las tinieblas, Pablo hace referencia a los poderes como la influencia que lleva al pecado, que es esa característica de esta era, en contraste con la luz de la nueva creación. Y estos poderes están ubicados en los lugares celestiales. La expresión se refiere a toda la dimensión espiritual. Pablo reitera la necesidad de la armadura divina, si es que el creyente en Cristo ha de permanecer firme ante estos poderes en el día malo. Traducir la expresión cuando llegue el día malo sugeriría el levantamiento del mal y la tribulación que los escritos apocalípticos judíos esperaban que se produjera inmediatamente antes del día del Señor. Aunque para Pablo el día ya es malo. Ahí mismo en Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la lucha ya ha comenzado para permanecer firme. Necesitamos tener la armadura puesta ahora. Por eso, en el día malo probablemente incluye el presente, pero particularmente esos periodos que para nosotros más parecieran compartir la terrible cualidad de ser un día malo. Y hay una repetición de permanezcan firmes, permaneced firmes. Pablo inicia la descripción de la armadura en sí. Los lectores de esa época sin duda habrían pensado en el soldado romano, pero Pablo ha formado su descripción principalmente en términos de la armadura de Dios. Está, no obstante, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia del Mesías, junto con su poderosa palabra que trae juicio. Todo esto fortalece la afirmación de Pablo en el sentido de que es el Señor el que provee de esta necesaria armadura, a la que da forma su gracia en nosotros. Observa que las metáforas no son rígidas, coraza es la fe y el amor mientras que aquí es la justicia. En el versículo 14, Pablo comienza con dos términos éticos ceñidos con el cinturón de la verdad vestidos con la coraza de justicia a juzgar por el orden en que se coloca la armadura la primera parte del equipo es probablemente una referencia a un delantal de cuero que se ataba primero bajo la armadura para asegurar la ropa en lugar del cinto que cerraba la armadura o el cinto de la espada la verdad es y la justicia frecuentemente se toman como referencia al evangelio y a su ofrecimiento de justicia por fe. Pero las palabras utilizadas aquí denotan cualidades de carácter y por lo tanto van juntas con la santidad y con la bondad. Pablo dice que el equipo básico de un cristiano para la batalla espiritual es una vida justa e íntegra. Si tú quieres pararte de frente ante una batalla espiritual, tu vida tiene que ser justa e íntegra. Estas cualidades son efectivas porque llevan la marca de Jesús y de la nueva creación que Él trae. En Efesios 4, 17, en adelante dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El verso 15. Dice: Calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de la Paz. Allá se alusiona a Isaías 52:7. Cuán hermosos. Son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Lo que Pablo quiere destacar, aparentemente, es que el calzado prepara o deja listo al soldado para la batalla. Lo que los soldados necesitan en una batalla cuerpo a cuerpo es aferrarse bien, cosa que logran con los clavos que tienen en la suela para que las líneas de la vanguardia no sean rechazadas resbalando y tambaleándose ante el ataque del enemigo. Paradójicamente, es una comprensión profunda y espiritual del Evangelio de Paz que provee a la Iglesia este firme. Debe estar firme la Iglesia preparada y dispuesta para la batalla. En el verso 16, Pablo presenta el gran escudo de madera y cuero en forma de puerta. En la batalla, este escudo podía trabarse con otros para formar una pared en el frente y un techo sobre las cabezas. El cuero se empapaba en agua antes de la batalla. Y eso tendía a apagar las flechas encendidas del enemigo. Los escudos hechos puramente de madera se incendiaban y ardían, y hasta quienes los portaban los dejaban caer, presas del pánico. Los dardos de fuego del maligno que Pablo tiene en mente incluirían cualquier tipo de ataque, desde el ataque directo de lo oculto hasta la persecución demoníaca pero por sobre todo la constante lluvia de tentaciones, la amargura, el miedo, el enojo, la división, la crítica, la arrogancia, la soberbia, son dardos que pueden quebrar a un cristiano desarmado. Y son dardos que el mismo cristiano puede darse. Estos dardos, deben ser contrarrestados. La fe en esta carta es esa total apertura a Dios que permite a Cristo habitar plenamente en nosotros y que produce una más profunda comprensión del insondable amor de Dios. Armarse con el escudo de la fe sugiere aferrarse deliberada y firmemente a Jesucristo revelado en el Evangelio. Es una dependencia firme y resuelta en el Señor que apaga los terribles intentos del enemigo que desea dañarnos y provocar pánico en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. En el verso 17 debemos tomar el casco de la salvación. En el contexto es asegurar nuestra mente y corazón en la unidad a Cristo, que ya estamos sentados con Él y absolutamente seguros en Él, y que nuestra mente esté dirigida hacia Él. Con Él dominamos la plaza fuerte. Solo se nos pide que estemos firmes, párate firme en la roca. La última pieza de la armadura que se menciona es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde la poderosa palabra del Mesías lleva a cabo el juicio. Aquí entonces se nos ha dado un arma que no es meramente para defensa, sino para contraatacar a los poderes que nos atacan. Para contraatacar con la verdad cuando somos tentados personalmente a hacer el mal. Para contraatacar con la verdad cuando la iglesia es atacada por falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Para eso está la espada, la palabra de Dios. Para contraatacar con la verdad cuando los poderes tratan de penetrar en el mundo que nos rodea con filosofías, enseñanzas extrañas, con doctrinas extrañas, con adoctrinamiento a nuestros hijos. Finalmente, sirve para atacar vigorosamente en pro de la libertad con la valerosa proclamación del Evangelio. Valerosa proclamación del Evangelio con denuedo de la verdad cristiana que Pablo alienta en los versículos 19 y 20, de los cuales hablaremos más adelante. Pero, por sobre todo, hay algo que debemos recordar respecto de esta arma de ataque. La palabra de ira que hay en Isaías 11:4 se ha convertido en el Evangelio de paz y amor unificador en Cristo. Y estamos luchando con los poderes espirituales poderes espirituales, no con personas. Siempre piensa eso. No ataques a la persona, sino a los poderes espirituales que le usan. Nuestro uso de la espada del espíritu debe reflejar esto. No la podremos usar causando en su lugar enemistad ni divisiones. En el versículo 18. Técnicamente, esta no es una oración gramatical separada de lo que viene hablando Pablo, sino una serie de proposiciones construidas alrededor de orar y vigilar. La comprensión espiritual del Evangelio de Jesucristo combinada con una actitud de oración alerta es la combinación que Pablo quiere que busquemos comprensión y oración alerta. Esa oración alerta será guiada por el Espíritu que da acceso a Dios. Y quien así ora en alerta, no orará solamente por sí mismo, sino por los santos y por el valiente progreso del Evangelio. Siempre con valentía y en alerta hay que orar por aquellos que están proclamando el Evangelio y para que se propague el mismo. ¿Y qué? Hablaremos del denuedo. En los versículos 19 y 20. Es un reto que tú y yo tenemos. Mira que... Pedro, en su primer mensaje, predicó con denuedo, valerosamente, con pasión. Es lo que nos falta hoy, mis amados. Hoy nos falta pasión, denuedo, valor, fuerza para predicar el Evangelio. Pedro, el que negó al Señor, el impulsivo. Predicó y se convirtieron tres mil personas, él lleno del Espíritu Santo. Hay que tener ese valor, ese denuedo. Hablar con denuedo es hablar con autoridad, es pararse sin miedo ni temor con la convicción de lo que estamos hablando es verdad, porque la palabra es verdad. Es lo que le falta a muchos discípulos de Cristo que se esconden y se autoconmiseran. La convicción es la certeza que la palabra de Dios es verdadera y por fe creemos que todo lo que dice la Biblia es verdadero. La palabra de Dios es viva y se crea en el corazón que cree lo que Dios nos dice. Dios nos envía su palabra para que creamos en ella que la recibamos y la guardemos en nuestro corazón. Su palabra ha de florecer en nosotros. Isaías 55:11 Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cada vez que sacamos momentos para estudiar y meditar en la palabra del Señor, Dios nos iluminará con su verdad y así hablaremos con de nuevo. No importa dónde te encuentres, siempre lleva un lápiz, un papel, porque Dios te enseñará lo que tienes que decir a su pueblo. Su voz la vamos a escuchar en la madrugada cuando nos levantemos a buscar su presencia. También podemos escuchar su dulce voz cuando estamos dirigiéndonos al trabajo, o en una alabanza, o en una predicación, o en estas temáticas de personajes bíblicos. Cada vez que nos empapamos y nos saturamos de la palabra de Dios, nuestra fe aumenta ¿por qué? porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando hablamos con denuedo la palabra de Dios el miedo y los temores no tienen suerte ni parte en el nombre de Jesús tal vez tú me dirás leo y estudio la palabra y me da miedo hablar de ella a los demás no sé cómo expresarme y hablarle de Dios a las personas. Soy muy turpe para memorizar versículos. No soy una persona de mucho hablar. O soy muy tímido. Y volvemos a Pedro. Todos sabemos acerca del apóstol Pedro y cómo el Señor lo escogió siendo él un simple pescador sin letras. En Mateo 4:18 nos lo dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Ese era el oficio ordinario de Pedro. Pero cuando empezó a obedecer a la palabra a Jesús, su vida fue transformada de lo ordinario a lo extraordinario. Andaba con Jesús. Pedro tuvo una transformación tan grande que su nivel espiritual, personal y educativo se elevó de pescador. Apóstol. Si Dios trabajó en Pedro, también puede trabajar contigo, con tu familia, conmigo, con mi familia. Déjame decirte, el llamado de Pedro no fue nada fácil. Él recibió regaños, tales como... Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O apártate de mí, Satanás. Y lo peor de todo, negó tres veces a Jesús. ¿Y estos regaños y este error que cometió derrotaron y apartaron a Pedro de su llamado? ¿Se fue? No. Pedro reconocía que esos regaños y amonestaciones venían de Jesús, como también él bien sabía que era para su bien. Dios disciplina al que ama. Él nunca se equivoca y nunca le va a poner cargas a nadie que no puedan soportar. A pesar de los regaños y la dura disciplina por parte de Jesús hacia Pedro, él lo amó tanto que cuando resucitó al tercer día les dijo a sus discípulos, díganselo a Pedro también. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os digo. ¿Te imaginas? lo contento y feliz que Pedro se habría sentido al saber que el Maestro resucitado lo convidaba a la reunión triunfal en Galilea. Dios es un Dios de oportunidades. Mientras haya vida, hay esperanza. Él es un Dios de misericordia. Gracias, Señor. La transformación que Jesús tenía para Pedro era grande. Y dentro de su transformación era necesario combinar su verdadero nombre, Simón, con el de Pedro. El verdadero nombre de Pedro era Simón, que significaba que oye, que obedece, oír. Y el oír está muy bien vinculado con la fe. El significado de Pedro es roca. De modo que Simón más Pedro es igual a fe sobre la roca. Esta maravillosa combinación Simón Pedro tiene misterios y propósitos a los que Dios ya tenía planificado mucho antes que Pedro lo supiera. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Ese cambio significa una nueva identidad en Cristo. El nombre de Pedro también tiene que ver mucho con el carácter y lo que tenía que aguantar y soportar. Pedro fue cambiado para soportar las pruebas. Cristo edificó a Pedro sobre la roca, la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia con su palabra y su fundamento de fe. Pedro predicó con pasión. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que estaban con Jesús. Dios pulió y transformó a Pedro de tal manera que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos con su sombra, cayese sobre alguno de ellos, porque el Espíritu Santo estaba en Pedro. Eso mismo hará Dios a todo aquel que se pare en la roca que es Cristo. Así que nuestra oración debe ser, Señor, Ayúdanos a pararnos firmes, a mantener la armadura puesta siempre, porque todos los días son malos. Señor, vivifícanos. Ayúdanos a pararnos firmes en ti, la roca eterna. Ayúdanos a meternos en tu palabra cada día. Y así poder hablar de ti con denuedo ante los demás. Que cuando me pare en tu roca, hable con autoridad y certeza, porque tu Espíritu Santo me llenará los labios sin quitar ni añadir nada a tu palabra. Que siempre estemos dirigidos por medio de tu Santo Espíritu. Pidámoselo al Señor. Dios te bendiga.